En la farmacia Bárbara María, si usted es socio de la cooperativa de servicios múltiples de los maestros, pues venga y verifique su balance en la farmacia. Y además, llévese sus productos y págalo por descuento en su nómina. Señores, esto es en la farmacia Bárbara María desde el 1981 acompañándote en el cuidado de la salud de tu familia. Y las noticias ilustrados, ilustrados TV show, TV show, de Boca Chica su estación. interpretando. Yo estoy interpretando no, 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 al pueblo. No, no, Yo estoy no, interpretando no, no, no. al pueblo. El pueblo. De por lo menos ocho. Sean todos bienvenidos a todo el amor y toda la calidad y toda la excelencia que. Eso también. es... Buenas noches. Sean todo más que bienvenido a este su programa El Poder del Pueblo. Muchas gracias a todos los redevidente por el favor de su sintonía. Recuerden, señores, seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook. YouTube e Instagram. Denle a suscribir a ese botoncito de la campanita, señores. Bueno, hoy le tenemos bas bastante información, ¿verdad que sí, profe? Eh, sí. Nada, análisis, debate y muchas noticias nacionales, sobre todo las internacionales y obviamente las locales, ¿eh? que no podemos dejarla por fuera, obviamente. Bienvenido, mi querido profesor. Gracias, Ciela Castro. Si el irreverente no viene, nosotros llegamos a internacionales. Si no viene. Sí, sí. Wilson, tráese por allá. Eh, hoy es lunes 15. Sí. Eh, sí estaba es. yo pensando fuera de aire. Buena fecha, profe, para, para todas esas personas eh, que cobran 15 y 30. Ay, ay, cobraron hoy y lunes. No, yo creo que eso le pagaron el viernes ya. De no profe. Asisten. Lo que sí me recuerda es la canción aquella de Percal, que dice tenía 15 abriles. Y oh. otra de Juan Luis, que desea un día entre abril y junio, no se sabe cuál día de abril. A lo mejor fue un 15 también, porque tenía que estar cobradito. Seguro. Porque el, el que, hijo le regaló que... una rosa, ¿no fue? Sí. Aunque la compró. Seguro estaba cobradito. Exactamente, eso es así. <laughs> Pero estamos aquí en el poder del pueblo, eh, contentos y felices, señores. Y permítame iniciar con esa. Claro que sí, adelante. grata profe. noticia. Vamos a iniciar con las locales, ¿verdad? Oh. Sí, es local la noticia, okay. pero que debe de ser nacional, un ejemplo para el país entero. Okay. Y es un logro que tuvo una jovencita del, del centro de arte, que así se llama, el Liceo Eugenio María de Hostos, eh, quien obtuvo el primer lugar en un concurso de matemáticas realizado por la Fundación Ayudarme da Vida. Oye, qué nombre más lindo, Ayudarme da Vida, con la competencia... Canguro matemático, ahí lo ven ustedes en pantalla, esa pipiolita que está ahí vistiendo el uniforme a la antigua, porque en ese, en ese liceo todavía sí, tiene ese, ese uniforme, miren ese trofeo. Prevalece ese uniforme. Eh, ¿Y qué? ¿Se ve una niña como de, de, de 12 años por ahí? ¿11 a 12 años? Ella ella es de, de, de más o menos de esa edad, por ahí, sí, sí una adolescente, eh, que se ganó bonito. el trofeo Canguro Matemático República Dominicana. Eso, ese evento llevaba la resolución de 10 retos matemáticos en 45 minutos. Esa, oh, niña, wow. esa niña barrió. Y el orgullo para Boca Chica, claro. para el Eugenio, para mi querido alumno y profesor de matemáticas de ella, Dionio Sunas Rosario. Para que ustedes vean, ya me he convertido en maestro de maestros. De maestros. ¿Eh? Muchas felicidades para él y sobre todo, bueno, aquí hay que hablar jerárquicamente. Felicidades para el profesor Asensio. Ay, gracias. Felicidades para su alumno que ya es profesor. Y felicidades sí, para la para alumna que se destacó en y más en esa materia en matemática. Y, eh, póngamela de nuevo. Pues hay para, que aprovecharlo. para que el pueblo la conozca. <laughs> Hay que hacer virar ese tipo de cosas claro que para sí. que los niños también puedan ver e y, y instarse a eso, a que a continuar, a estudiar. Así mismo es. Esa señorita desertar. se llama Wendy Patricia García, de aquí de Boca Chica, ¿eh? en primer lugar. Fíjense en el fondo allá las instituciones que, que apoyaron ese sí. evento. Eh, Los patrocinadores. Sí, eso dice todo. Si sí, Intec patrocinó eso y, y el plan LEA, entre está otras instituciones... Ahora, 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 también. Es está. porque realmente ese, ese, esa competencia valía la pena. Claro. Y ese trofeo se quedó en Boca Chica. Primer lugar, Boca Chica en matemáticas eh, Representado es. por esa señorita, con el apoyo de mi alumno, profesor. Eh, Dionio Suna Rosario. Así que bendiciones para todos. Eso me llena a mí de mucha satisfacción y orgullo. Claro, Vale la pena ser maestro. Ese es el premio que nos llevamos nosotros a la tumba. Así es, de eso señores hay que hacer eco. Hay muchas felici felicidades para esa chica. Así y es. para ustedes como maestros también. Así es, pero hay algo que nos quita la felicidad, ¿sí? <laughs> ¿Qué nos quita la felicidad? Por la falta parte? de agua. Ay, sí, no señores. Dios mío. Casi eh, 15 días sin agua, profe. Oyeme, en algunos barrios ya llevan casi 15 días sin agua. Los que viven acá en Boca Chica, que nos reporten, sintonía y nos digan si ya llegó el agua en su sector. Por favor, para ver si, si nos dan una, una esperanza a, a, a los barrios que aún no han llegado, ¿verdad, profe? Porque... Está, pero muy fuerte eso. Miren, eh, hay que reconocer que, que Feli de la Cruz de León, el, el director de Corabo y todos los que han pasado por ahí siempre hacen ingentes esfuerzos por corregir esos problemas de las averías. Yo no sé, Boca Chica tiene tanta mala suerte que... Dios mío, a cada rato, a cada rato, cada rato se rato. rompe un tubo, sí. señores. Esos tubos parece que son de qué, de... de, de pero... ¿qué? Profe, pero a veces. El material de eso que hacen la vejiga que se explotan, puff. Profe, pero también queda como. Eh, o sea, queda en duda los tubos y también eh, el, el mal trabajo. Porque a lo mejor también a, hacer la tubería a un nivel, ¿verdad? Que, que, que quizá también puede chocar con algo, los vehículos. O qué sé yo, cuando pasan vehículos pesados, no sé, quizás eso, tam eso también influya. Algo anda mal, porque es como... Tienen que decía. revisar realmente, porque aquí en Boca Chica siempre hay avería en cuanto al agua se habla, señores. Sí, algo anda mal, porque reconocemos que esa gente, esos directores se fajan para resolver esos problemas, pero yo creo que donde fallan es en la falta de comunicación. Sí. creo que el pueblo merece que se le informe minuto tras minuto de todo lo que pasa con esa corporación de acueductos que le pertenece al pueblo ¿eh? y el pueblo es que le paga tanto al director como a cada uno de los empleados desde el más grande hasta el más simple Exacto. y merece estar informada y yo sí. creo que si se hace una buena estrategia de comunicación la gente se adapta pero la incertidumbre de qué sucede hasta cuándo entiende hay que manejarse mejor ahí y sobre todo también buscar estrategias para llevar el agua de otra forma a los hogares. Porque yo creo que si hay camiones, vamos a mandar camión ayudar, a esos sectores. Señor, enviar. Yo, yo, yo digo, profe, que lo lógico sería, eh, como usted dice, la base principal es la comunicación con el claro. ciudadano. Porque nosotros estamos eh, aéreo. Eh, en cuanto a los problemas, o sea, sabemos que hay una avería, ok, pero ¿qué se está resolviendo? ¿Cuándo, va a haber, o sea, ¿cuándo nos va a llegar agua a nosotros, eh, los, los ciudadanos de aquí de Boca Chica? O sea, nosotros estamos totalmente a ello, no sabemos okay. nada al respecto. Y aparte de eso, profe, también. Eh, ellos eh, deberían de asistir, ¿no? Como usted dice, con camiones de agua. A veces... Porque tenemos la necesidad y todo el mundo no tiene dinero para comprar un camión de agua. Todo el mundo no tiene dinero para... Eh, todo el... O sea, hay personas que no tienen cisterna en su casa. ¿Usted se puede imaginar cómo están esas personas? A veces estamos peor que cuando éramos batey porque yo recuerdo, yo viví esa época cuando el ingenio suministraba un tanque Uh -huh. Encima de un tractor que la gente le llamaban el pipote, suministraba agua a todas las viviendas. Eh, esos y tanques cuando vacíos, se bombeaba el agua también. Un tanque vacío de 55 galones, tú lo tenías que poner al frente de tu casa, y sí. ellos te lo llenaban gratuitamente. Así es. Una y dos y hasta tres veces al día, dependiendo. Profe, Porque y contando mismos veían los Que las la mujeres estaban lavando. O si sea, Ellos mismos veían que las mujeres estaban lavando y todo eso. Bueno, pues ellos sabían. Sin que nadie lo mandara, uh -huh. que había que dar otra vuelta claro. para volver a llenarle su tanque. El caso era que no le faltara agua. Y ahora que tenemos una, un acueducto de los pocos municipios privilegiados, sí. tenemos acueducto propio, tenemos una problemática que cuando se rompe un tubito, digo un tubito que yo sé que son de gran magnitud, pero, pero caramba, yo creo que la solución debe ser más grande que los problemas. Claro que sí, deben de implementar estrategias para que al ciudadano le llegue la información correcta de de, o sea, de, de la avería, de cuándo se va a resolver y sobre todo, señores, asistirle con agua. Utilizar estrategias de mandar camiones a, claro, a todos los barrios. Claro, porque... Exacto. Así mismo es, escucharon una voz en off allá de, de la máster. Nuestra máster, tenemos máster. Las mujeres al poder, profe. Así mismo. Eso es así, pero eh, confiamos en la, en la responsabilidad que tiene de León y Corabo en esta gestión que ha tratado de superar la otra. Algunos dicen que sí, que lo ha logrado, otros dicen que no. Pero eh, si lo logra, el pueblo sale ganando. Así que le deseamos que pueda resolver prontamente el problema para nosotros poder bañarnos mañana, porque el agua no sirve para beber, esa no sirve para beber por lo menos tendremos que coger la que compramos para, para consumo directo, ¿verdad? Para bañarnos, hacernos y todas esas cosas porque realmente no porque imagínese profe está cómo vamos a durar todos esos días sin bañarnos ¿Eh? o, o sin limpiar nuestra bueno, casa pues, dígale, dígale eso a Corabo ellos parece que no lo saben ellos parece que no entienden no eso. no no yo parece que no aparentemente Eso es lo que dan a demostrar nada profe y ya saliendo de, de de la noticia de Corabo, que esperamos de verdad que se resuelva con prontitud ese problema del agua. Vamos a entrar a lo que es el ámbito político, obviamente, no se puede quedar ah, local. Y, y, y hablando aquí. de político, ¿qué era lo que pasaba por el Parque Central hoy o está pasando oh, todavía? Sí, sí, aparentemente había un. Eh, ¿Cómo le llaman a eso? Una caravana, profe. Yo no sé qué era, porque yo sé que tuve que. Eh, dar la vuelta en mi vehículo porque no podía pasar por esa zona. Estoy hablando, señores, del Parque Central de Andrés. Tuve que dar una vuelta. Y lo que yo no veo en, en el elevado, lo que yo no veo en el elevado y en algunos lados de la autopista de Las Américas, lo vi en ese tramo de, de, de la calle José Francisco Peña Gómez, creo que se llama la F. Señores, desde la esquina de, 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 de la 27 de febrero, la esquina caliente donde está el parquecito de Andrés, hasta la Salome Ureña, esa zona estaba llena de policías de la DGCET. Eh, usted no podía pasar por ahí me dicen me dijeron como que estaba el senador eh, reunido ahí ustedes saben ustedes saben que ahí hay eh, el, eh, senador, intereses el senador el senador profe ¿cuál senador bueno es que no sé no ah puedo le decir dijeron nombre que un me senador. imagino que era Tavera Guzmán pero okay. que eh, yo no, no me dijeron así yo no uh -huh. puedo afirmarlo porque no okay. no vi me dijeron, ahí está el senador, pero yo creo que si hay recursos para, para utilizar los particulares, yo creo que no se debe de haber recursos para que el pueblo lo beneficie. Si hay amén para esa, esa, ese asunto que había ahí, debe de haber amén para, para ponérselo debajo del elevado, de todos los elevados y los puntos clave de las Américas, señores. Porque si no, entonces y, se profe, está abusando y, de los y recursos pone, del Estado. Y los AME deberían de estar en los suyos realmente, porque ese no es su trabajo. Y Oye, y hasta esta hora, siete de la noche, yo creo que hay una patrulla aquí frente a la, a la estación nuestra, ahí que está ahí también en el parque. Oye, lo que no se ve... Así es, señor. Bueno, bueno. ¿sabe, a esta hora, ¿sabe dónde yo he visto los AME? fajados, sudando, la gota gorda, en la charla de gol y eso, viabilizando el tránsito. Sí, porque se arman, se arman unos eh. tapones bastante... Fuerte. Eh, que, lo en el allá, que lo manden para allá, que lo manden para allá. No, se parece necesitan. que ellos, profe, eh, no tienen nada que hacer y vinieron a, wow. a darle respaldo a esa caravana. Muy bien, señor. Y sin embargo, yo vi un partido de oposición que está bastante cerca. Por ahí yo me, me detuve unos minutos, conversé hasta con la presidenta del partido muy amenamente. No hubo cierre de calle, no hubo nada. Una actividad eh, eh, normal después me sorprendo cuando la otra calle estaba bloqueada y hubo que dar el giro pero amén así son las cosas del poder señores esto es nuestra querida república dominicana profe así es que así es que proceden las autoridades aquí profe lamentablemente porque wow. es lamentable y los que eh, ayer criticaban eso ¿eh? uh -huh. hoy lo están haciendo Señores, no escupan para arriba para que la saliva no le caigan en la cara. Como dice por ahí un refrán, es mejor estar calladito y observar, porque qué triste cuando tú te pones a, a criticar algo y entonces más adelante tú haces exactamente lo mismo yo creo o que, peor. Yo creo que ellos aprenden, eh, van mirando, les gusta y lo captan y se lo voy a hacer así mismito, porque así que hacen los alumnos. Mira, mi profesor hacía esto, déjame hacer esto yo. Pero amén, señores, algún día cambiará la cosa, el verdadero cambio ojalá, llegará. Ojalá que cambien las cosas. Y hablando de cambio, Ciela, ya estamos a nueve días para que se juramenten las nuevas autoridades municipales, que será este próximo 24, día que coincide con el, el día de la famosa revolución de abril. Y aquí hay un cambio de, de mando en cuanto a lo que es la sindicatura sí. y algunos puestos de, de regidores. Eh, sí, hoy. Hubieron algunos que se quedaron, otros se Otros van. repetirán en el cargo, que ya no son nuevos, ¿verdad? Fichas repetidas. Y hoy, el, el alcalde electo, junto a la Comisión de Transición de Mando, estuvieron visitando algunos departamentos de la alcaldía, entre ellos la dirección de Oronato, eh, Ilustrados Radio tuvo la exclusiva de tener ahí, eh, 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 Captar el momento en que se hacía eh, ese levantamiento y escucharon eh, eh, la opinión del, del que va a ser ya el alcalde de Boca Chica, todavía no lo es. No lo es. Le falta, le falta una semana y un ching más, pero... Pero se adelantó, señores, Exacto. porque aquí, como, como, como buen dominicano, o sea, no sé si, si, si está bien o está mal, pero... Bueno, para ir organizando la casa. Porque... Exacto, pero le gustan adelantarse a los acontecimientos, señores, y, y el alcalde no, no es la excepción. Ah, bueno, yo creo que tenemos ese momento por ahí, ¿no? Sí, tenemos un videíto por ahí, por favor. Vamos a ver si de manera... Alcalde, ¿qué pasará con ellos? Bueno, la población votó por ellos como regidores. Repetimos entonces, alcalde, que lo que usted acaba de recibir son chatarras, sí. alguna ataquemada. Así es. Ustedes lo pueden confirmar. Pueden pasar un video de lo que estamos recibiendo. Sí. Y en, un, en su momento determinado, cualquier persona que quiera saber o investigar cualquier información tiene el derecho de hacerlo. Alcalde eh, Juan Samuel de Ilustrado Radio. Bueno, no, no, nosotros que estamos aquí estamos certificando las condiciones eh, que están los camiones y que además la insalubridad. Mi pregunta es, ¿qué pasará luego del 24 de abril con esto? Bueno, lo que va a pasar con esto es que el 99% de esto que está aquí hay que descargarlo en bienes nacionales porque no hay forma de que esto se recupere. Y nosotros trabajar los primeros 100 días, sea con equipo prestado, equipo alquilado, en lo que nosotros vamos a ver cómo y de qué manera nosotros vamos a organizar la alcaldía, empezando los primeros 100 días. ¿Y los responsables, alcaldes, qué pasará con ellos? Bueno, la población votó por ellos como regidores y conmigo como alcalde, no votó ni porque yo fuera ni juez. Es normal que se haga una auditoría. Lo que arroje esa auditoría, no sé lo que va a pasar de adelante realmente, pero yo entiendo como alcalde que alguien tiene que darle una explicación a este pueblo. Qué bueno. Qué Qué bueno. bueno. Gracias, alcalde Bien, ahí ustedes estuvieron viendo e, e, e íntegro el, el video, ¿no? En donde aparece el alcalde electo junto a una comisión. Ahí me parece que hay uno que todavía es regidor. Sí, ahí está Joel García. Sí, Joel que García. Todavía es regidor hasta el día 24. Y fue de los que apoyó a. a, a, a Ramón. A Ramón. Sí, él estaba. Y ahí vimos también al doctor. Eh, Antonio Cuevas, Antonio Cuevas, Rivera, eh, a quien más pudimos reconocer allí, vimos también a marisa Encarnación, a la también regidor actual Belkis y que repetirá en el cargo ahora en el 24, en, eh, creo que ahí está también el de los derechos humanos, eh, eh, Rivera, ¿eh? que me parece que es bueno, hay, hay algunos ahí que, ¿verdad? se me escapa ahora mismo los nombres de ellos, pero que me disculpan. Si no lo puedo mencionar a todos, la memoria ya te sabe la edad ya, pero ahí vemos esa comisión pero, y en el video. Eh, lo vieron, profe, ¿no? El hecho de que no lo mencionemos no dejan de ser más importante. Correcto. Lo importante es que pusimos el video y todo el mundo pudo apreciarlo. lo vieron lo que a ellos dejar, ahí. Sí. Pero eh, es, profe, eh, de mucha importancia el video. Aunque el alcalde Ramón Candelaria, bueno. Todavía no, eh, sí, no es no alcalde. Es alcalde, se puede llamar así, pero usted sabe que hay gente que dice: no, porque todavía no es alcalde. Es el alcalde electo. Pero es el alcalde electo. Entonces, eh, como vimos, eh, se apresuró antes de, del 24. De tomar posesión. Sí, de, antes de tomar posesión. Ahí pudimos contemplar. Pero eh, ahí vimos, profe, de que le, le entregaron poca cosa. Bueno. Funcional, por así decirle, porque según lo que dice profe, eh, todo era chatarra. La, eh, eh, habían camiones quemados. Eh, la mayoría de los camiones también mm, eh, no, no funcionaban. Creo que solamente mencionó que dos es, eh, eh, funcionaban y o sea, exacto. Y tenían eh, problemas, como quiera. Bueno, yo creo que el, el alcalde electo lo que hizo fue lo correcto. Él sabe lo que va a recibir, de antemano lo sabía, por algo aspiró al alcalde, porque él vio que había que había deficiencia en la recogida uh -huh. de, de los desechos sólidos, y obviamente era porque estaba en esas condiciones. Algo que viene de lejos, no solamente de la gestión que termina ahora. Empeoró con la gestión que terminó ahora. Recordemos. Que sea por, por, por X o por Y, pero eh, lamentablemente. Empeoró. Esperamos nosotros como ciudadanos de que esto ya tenga fin, profe. Sí. O que mejore a un 70%, porque es un tema la basura que en Boca Chica. Así mismo es. Recordemos que la gestión 2016-2020, que antecedió a la actual, hubo un escándalo de un desguace que se hicieron con unos vehículos de allí mismo, de Ornato. Se sometieron a la justicia a par de personas. Nunca se supo realmente qué hizo el Ministerio Público con esos casos. También, ahora en esta gestión que recién finalizará, hubo el problema del incendio de, de, de par de vehículos. Uh -huh. Tampoco se supo en qué quedó, porque al parecer el pueblo no tiene dolientes. Y lamentablemente, entonces. Nos encontramos con esa situación, aparte de que el cúmulo de basura fue el talón de Aquiles de el sí, alcalde De, Fermín de Blitom, la gestión de Fermín y obviamente Lamentablemente. Obviamente, Ornato no era para menos. No. Yo creo que eh, el, el, el alcalde electo, Ramón Candelaria, pues hizo lo que tenía que hacer. Y como son muchas dependencias, eh, fue con su comisión a tener evidencia de lo que había allí. Yo creo que debe hacerlo así mismo, que grabe a todos los departamentos sí, que vaya, claro. vaya al cementerio. Para que se sepa claramente lo que le entregaron. Y nada, para, para ver con qué él va a continuar. Sí, con exactamente. Él está haciendo lo que pienso que la gestión de Fermín Brito no se hizo. Y fue que no se enseñaba al público Ajá. lo que tenían allí. O sea, si ellos hubieran mostrado. Eso que, que mostró Ramón, que eso no es nuevo, eh, quizás la gente lo hubiese tenido una mayor consideración, sabiendo de que no tenía ningún recurso, más un lío que hubo ahí con una empresa. Entienden que todavía no se sabe en qué va a parar eso. Vamos a ver si Ramón enfrentará ese caso, porque... Bueno. Saben que hubo un lío de una empresa de recolección de basura que, que después que se rescindió el contrato se le hizo la vida imposible al ayuntamiento. Es decir que vamos a ver si el alcalde nuevo pues se enfrenta con esa valentía No, no. Que lo a ver si a ver si se enfrenta no que tiene que enfrentarse no porque claro profe porque, depende, porque... él es el alcalde Sí, pero el poder se va a enfrentar al mismo poder acuérdese <laughs> acuérdese entiende bueno lo que queremos es soluciones eso sí, eso esperamos. es lo que queremos los ciudadanos de Claro. Boca soluciones queremos eh, no solamente propuestas sino eh, que vaya a los problemas y soluciones. Y sí, exactamente. Así mismo es. Y profe, nos vamos a una pequeñísima pausa para que entre el irreverente Jewinson. A ver si tiene noticias locales, algún comentario, algo que aportar. Bien, si sí, vámonos a la pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo de la manifestación de la ADP. Acá ah, claro, eso no puede pasar sí, por alto. No. Nos vamos a una pequeña pausa, retornamos en unos segundos. Llegó el irreverente. Y juventud, transparencia en las noticias, ilustrados, ilustrados, TV show, TV show, evoca chicas su estación. Aliente juventud, transparencia en las noticias, ilustrados. TV Show, TV Show, de Boca Chica su estación Talento y juventud, transparencia en las noticias Ilustrados, ilustrados TV Show, TV Show, de Boca Chica su transparencia y las noticias. mil pesos 300 mil pesos no, no 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 el pueblo no no, no. sabemos que es pueblo no, no, yo estoy interpretando yo estoy interpretando al pueblo yo estoy interpretando al pueblo el pueblo de por lo menos 8 y sean todos bienvenidos a todo el amor y toda la calidad y toda la excelencia que... Eso también, eso eso era parte también. Entonces, eh, ¿y eso te costaba 200 mil pesos, 300 mil pesos? Pero, no, 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 no. no. Peso, el pueblo... No, no, sabemos que es... El pueblo... no, no tengo, yo estoy interpretando... Yo estoy interpretando al... Dando no al pueblo, el, el pueblo. Participación de por lo menos 8 6, 6. y sean todos bienvenidos a todo el amor y toda la calidad y toda la excelencia que eso también eso, eso era parte. También, entonces, eh, y eso te costaba 200 mil pesos, 300 mil pesos. Pero, sí, no, 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 el pueblo, no, no sabemos que es. Mi mi gente, recuerden que este programa le llega a ustedes gracias a la farmacia Bárbara María. En la farmacia Bárbara María, si usted es socio de la cooperativa de servicios múltiples de los maestros, pues venga y verifique su balance en la farmacia. Y además, llévese sus productos y págalo por descuento en su nómina. Señores, esto es en la farmacia Bárbara María. Desde el 1981 acompañándote en el cuidado de la salud de tu familia. Señores, retornamos con su programa El Poder, el mejor programa. Humildemente, señores, o oh, sin humildad, podemos decir que respiro. sí. <laughs> Nada, señores, continuamos con los eh, con los comentarios, con las informaciones. Ay, pero pero mira. Eh, de locales. Eh, eh, acabo de ver unas imágenes que era del tema que nos estábamos refiriendo hace un rato. Uh -huh. Me parece que. ¿De cuál que tema, no sé? profe? No sé si es esa que el reverente. Bienvenido, irreverente. Bienvenido. Bienvenido, a su, a su Estamos esperando que la ¿Eh? fue que el profesor me interrumpió y entonces como que ya estamos me iba esperando. por esa línea, tú estamos, ves. Estamos ¿Cómo, ¿Cómo era que decían lo, lo, en fuera del aire? Que decían como que él es de lo, igual a los músicos malos. Los músicos malo. Eh, Oigan eso, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo es Master? Llega tarde. <risa> toca, <risa> habla malo, que será. Habla malo. Se malo se es, es, sí, porque ofende y dice de todo su mala palabra. Pero, pero es el irreverente Jefferson. Hay que, que aceptarlo. <laughs> eh, no, bienvenido aquí, aquí, Jefferson. Aquí hay que jugársele. El que no se la pueda jugar en este asiento, eh, orando y vainas, que <laughs> no venga. Que <laughs> vaya. Esas imágenes. Que que Eso siempre pasa todas las mañanas frente él, al local de nosotros ahí, frente bueno. a Francesca. Bueno, uh -huh. no sé. También su comunicación, yo voy a hacer la mía, mi alocución que oh, me toca ahora. Okay. Profesor, entonces voy a dar las buenas noches, si usted me lo permite, al público. Que siempre me está esperando con informaciones frescas. Eh, en estos momentos le voy a remitir unas imágenes y me voy a transportar, ¿verdad?, en un hecho que ocurrió hace varios días: de la muerte de aquel señor cristiano en su casa a mano de desaprensivos. Hasta el momento se presume que nacionales haitianos, porque uno de ellos cayó abatido, eh, según la policía vinculado a este hecho. Y pues la Policía Nacional, conjunto a efectivos de operaciones rápidas, boinas grises y demás, ha estado realizando operativos eh, simultáneos en todo el municipio de Boca Chica, en los diferentes sectores. Fui parte de ese operativo en el día de hoy. Eh, le di seguimiento, se peinaron algunas zonas. Eh, claro, tengo mis reservas, las cuales siempre soy muy cauto al darla, porque soy de aquellos que golpea directo a la policía por situaciones que por lo menos yo conozco, no lo doy por la orilla, pero en esta ocasión, pues me sorprendieron. Un amplio operativo se desplegó en todo el municipio, eh, incluyendo los barrios de los Botados, eh, los Ampines. Eh, Jarro Sucio, Barrio Invi, Brisa del Norte, Brisa de, 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 de Caucedo. Fueron varios operativos y yo me ceñía uno para darle seguimiento y traerle las imágenes que Producción le está mostrando a ustedes. Esta la tomamos en la parte de lo que comprende la H con J, como antiguamente se le llamaba esa calle, que es un cruce acá frente al Liceo de Andrés Bocachica. Y qué bueno, qué bueno que la policía eh, esté accionando rápido a esta situación porque no le pueden dar gavela a los antisociales. Quienes no se adapten a vivir en estas reglas de convivencia que nuestra sociedad moderna ha establecido para el respeto y la buena convivencia, pues debe de ser apartado, llevado ante un juez y apresado, ya para pagar por cualquier delito que haya cometido. Ahora bien, si cualquiera de estos jovencitos, porque no pasa ninguno, para su conocimiento, no pasa ninguno de 18 años de estos jovencitos que están cometiendo delitos, y ahí está el ejemplo del de de joven que eh, en un tiroteo le quitó la vida a una niña, en la Máximo Gómez, lamentablemente mi pensar es que la sociedad debe de estirparlo automáticamente, existen los medios y los mecanismos. No hay que hacer apabullamiento, no hay que hacer mucha bulla ni demás. El que como menor cometió un crimen, como menor debe pagar y hay que aplicarle la ley. Soy de lo que dice que sanciones drásticas apartan al ser humano de volver a cometer el mismo hecho. Ahí está. Así es, bueno, las autoridades están cumpliendo con su gestión, señor, es bueno porque por lo menos eh, los familiares eh, tienen la pérdida, pero van a quedar satisfechos al menos de que eh, detengan a los demás implicados. Para eso es el Estado hecho. y es como hablábamos en aquel momento, que el profesor no estaba en acuerdo en su momento con nosotros. Y yo claramente entendiendo al profesor, porque le puedo ser sincero, entiendo al profesor por ser un legalista, entiende ciertos parámetros que la ley debe de, de garantizarle a estos muchachos. Sin embargo, sin embargo, yo vuelvo vuelvo y lluevo sobre mojado, quiero llover sobre mojado y quiero recalcarle nuevamente. La policía en todo el territorio nacional, en todo su territorio, conoce al dedillo quién roba tanque de gas, quién roba motor. ¿Quién atraca? ¿Quién quita cadena? ¿Quién espera en la mañana? La policía conoce todo esto, porque precisamente, señores, la policía hace levantamiento de esos jóvenes cuando lo apresan y no logran ser procesados, no logran ser procesados hasta el final. Y la policía guarda un registro y ya tiene en su base de datos, la policía como tal, conocimiento de quienes cometen X o tales delitos. Por eso yo decía que desde que ocurrió este, este hecho lamentable con este señor que murió a mano de estos malvados en, en su hogar, en, en, el, en ese círculo que se presume debe de ser su refugio, la policía de inmediato dijo, eh, cuando levantó ¿verdad? El, el experticio, hizo las investigaciones del lugar, en el área, eh, que le dieron las descripciones, bueno, pues estos son fulano, fulano y fulano. Porque la policía sabe hasta con quiénes se juntan los jóvenes que no son de bien eh, hacer. Y esa es la realidad, lamentablemente, profesor. En esta ocasión, yo espero que la policía no aprece los dos que faltan. Si son dos y si son tres, tampoco que lo aprece, porque esa Sino no que lo acribille. No, no. La policía sabrá que <laughs> lo pongan. Verdad, profe. Que ponga que no. que lo pongan en 29, ese bueno. es el código que nosotros utilizamos. Eh, oh, Dios. está no delatando, ese de la secretaría. Eh, no, sí, usted quiere que yo haga. Ese? Bueno, pues antes de cambiar el tema y llegar a la parte educativa, porque lo que hace falta es educación. Si hubiera educación, esos muchachos no llegan hasta ahí. Látigo, no ¿cuál educación? Formación. la formación de los padres, entonces, mano. Látigo. Látigo. Vamos a. Bueno. Eh, tenemos unos comentarios por ahí. Sí, ¿sí? claro, vamos ah, a los de... comentarios. Gracias a todos los redevidentes. Que eh, digan si llegó el agua en sus sectores. Que sintonizan, señores. Pídamele pídame, pídame, pídame disculpa al público, que voy a tomar mi celular para empezar a repudir. Oh, ok, claro, o sea, ¿acaso? Y ahora y señores. <laughs> señores y Braulio no Hernández está con nosotros y nos dice: humildemente pienso que la alianza fue para buscar impunidad y evitar persecución judicial. Espero equivocarme. Eh, Aclaro, donde... ¿Aclara cuál alianza? ¿Cuál alianza? Se, se refiere, creo que se refiere al caso que ustedes estuvieron tocando del ingeniero Fermín Brito Rincón que pasa a apoyar por parte del Partido Justicia Social al PRM no veo esa alianza lo que le digo, pero está bien, siga leyendo pero, no hemos tocado el pero, tema, ah, pero eh, bien que, Pe eh, se se fue eh, pero lo que pasa señores, porque, sí, pero tenemos que, eh, que resaltar señores, que a veces hay comentarios que no nos suben por la plataforma Debemos de, de tener también ese cuidado, profe, porque no sabemos si más adelante comentaron y están es que en no, orden. No, no hemos hablado de alí No, quizás ¿sabes? nosotros no, pero los redevidentes hacen sus comentarios entre ellos mismos. Ah, bueno. Sí. Pues seguimos leyendo los Exacto. comentarios. Vamos a ver qué más. Entonces, eh, mire, por ejemplo, Braulio responde un comentario que a mí no me sale, que dice, candelario Candelaria quiere su auditoría contando la historia. Entonces, a esto, Braulio... Eh, le responde: él, él debe exigirla, no debería recibir la alcaldía así como así. Entonces, también está conectado con nosotros Eduardo Fersola y nos dice: Boca Chica cambiará, cambiará. Mm. Esperamos, esa es nuestra esperanza, Eduardo. Festela también está con nosotros. Festela García. Sí, Festela García. Es eh, 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 que ella nos sintoniza. Con tanta frecuencia, ella parte, que ya yo la veo. Y que me no Vive vigilando y siga leyendo para que usted vea lo que dice ahí. Dice ella, Fersola, yo le creo. Feistela García vuelve y comenta, Calvo, llegaste tarde, pero Ay, te chanceo. Ya, ya Ay, te sabe, estoy diciendo que ya. ya ella es pendiente. Y dice ella, Calvo, eh, te vi. Ay, Dios. Ve que a mí se me van algunos ¿Y a, y a mensajes, me señores. Dios oiga oiga bien, él. Mire, yo no estaba el, haciendo nada en su casa en y estaba en un operativo. Exterior, Usted ve. Do Doña Fe Estela García, la, queri la, la querida madre de Joel. Eh? De Joel García. Eduard. De Joel García. Edual, Edual, de Joel, Joel García, el registro. No se diga Joel García. ¿Por sea, no, se menciona a Joel? ¿Cuál se el miedo? En un Hay muchísimo Joel. 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 No, 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 Joel García, olvídese de sí, eso. eso. Entonces, Señores, también está conectado. Hace una, la señora es una mariscada Pero oiga, viendo oh. que le está diciendo que desde allá lo te, te chequeó, desde la cámara. Casa. O sea, atención ladrones. <laughs> ella está en el exterior. <laughs> no se meten por la casa y de y Tiene cámaras estela. por su casa. El irreverente pasó por ahí no, no, y así. ya ella lo vio. Pues, estela, usted <laughs> usted tiene usted tiene conocimiento si yo andaba escondido, usted está divulgando mi, mi, ah, mis danzas pues, de esa forma. Para que usted vea que lo persigue. Voy a seguir con los comentarios, sí, sí, señores, y con las con los redevidentes que, que nos están sintonizando. Eh, está con nosotros también Chantal Chantal. Oye, eh, Eduardo Arias Bello dice llegó el que contará la historia. Ay, ay, ay. Bueno, esperemos ay, ay, que lleve Eduardo Persola dice, el maléfico, le dicen. Ah. Y está también viendo eh, nuestro programa, nuestra querida adeptos. Deris Rincón, que nos vino a trabajar. Deris, mi amor, te quiero. Y está mal, te extrañamos muchísimo. Que está eh. malita que se mejore. Así es. Festela dice, usted lo dijo también, Calvo. Sí, Dios, y Dios. Otra vez lo de Calvo. Sí. Es que mire cómo se ve esa cabeza brillante. Ahí. Señores, <coughs> miren, eh, en los comentarios, en los comentarios, ahí le está llegando ya el sí. link para que se conecten eh, por parte de nosotros, eh, quienes le damos continuamente. Eh, ...seguimiento a todos ustedes... ...aunque ustedes vean que uno tiene el teléfono muchas veces en la mano... ...en su momento es tratando de llevarle la información a ustedes... ...miren, en los comentarios se habla de la, de la alianza... ...y yo creo que nosotros uh -huh. no podemos pasar por alto... ...profesor, más que nada... Eh, Ciela. ...no podemos pasar... Yo no pasar... tengo mucho conocimiento de la política... ...pero, pero, 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 no pero, no pero opino... ...porque es un tema que se está movilizando en el municipio... <laughs> claro, ¿no? ...y hay que desglosarlo... ...me hubiese gustado que el director nos acompañara en este momento... ...porque yo sé... Eh, que es bien enérgico y que tiene bastante conocimiento, uh -huh. puede arrojar eh, conocimiento tal cual como el profesor y yo en la parte política. Este, este paso que eh, recientemente dio el ingeniero Fermín Brito Rincón, actual alcalde del municipio de Boca Chica, hacia el partido eh, Justicia Social, que no es al PRM para que no se vayan a competir. no es directamente no es directamente es a justicia social con apoyo lógicamente de una alianza que va eh, en favor del presidente Luis Abinader y todos sus candidatos llámense diputados y senadores por la razón de que justicia social no lleva ningún tipo de candidato en ninguno de estos escaños Ahora la realidad de esta situación es que una persona en el grupo, en los comentarios, perdón, acaba de decir que esto lo hiciera el ingeniero con la intención de cubrirse, de buscar impunidad. Yo entiendo que en esta ocasión, en este gobierno, que está presidido por una persona que todos pueden marcar y, y pueden tener sus diferencias con el candidato compañero Luis Abinader. Presidente de la República, no creo que se pueda conseguir impunidad. Si usted hizo algo malo y la justicia le dio persecución, pues usted está desamparado. Usted puede ser hermano del presidente y lo ha demostrado. Eh, hay casos, ahí están plasmados, que el seguimiento es constante y hay casos de eh, funcionarios, alcaldes, por ejemplo, como el de la Romana, que está preso. No sé si ya está fuera de, de la cárcel, pero él cayó preso. Y así mismo, señores, eh, yo le decía en el municipio que tuvieran cuidado eh, por los comentarios, por los ataques que se daban constantemente de un bando o del otro, y discúlpeme por ponerlo como bando, pero de una facción y de otra, y de otra, y de otra, se atacaban tanto que yo en un momento decía que cuando ocurriera esto, que está ocurriendo ahora, que ya todos son aliados. Todos son aliados, porque recuerden que presenté imágenes, por ejemplo, de Ruperto Reyes Prensa, eh, de Limardo, eh, uno de los más cercanos del de ingeniero Fermín Brito, Fermín Brito Rincón, apoyando cada quien a una facción política. Eh, otros se fueron por el lado de María Suárez, uno por los Castillos, uno por la eh, licenciada doctora Dulce Mercedes Quiñones, perdón. Entonces yo veía esto venir. Y, y, y pedía, Otra por los Suárez. Y pedía, claro, y otro por los Suárez. Y pedía comedimiento. No se ataquen de manera personal. Porque al final, al final, señores, y ustedes lo pueden tener por seguro, las cosas están cambiando. Sin embargo, sin embargo, los políticos no se suicidan. Por la simple y llana razón de que el poder es cambiante. Hoy yo estoy en el poder, como fue el ejemplo reciente, de 20 años intercalado, del Partido de la Liberación Dominicana, eh, con su máximo líder, el, el doctor Leonel Fernández, luego entonces el licenciado Danilo Medina, y hoy no tienen el poder, y el poder se transportó a otro lugar, el poder se movilizó. Rotativo, y por esa bien. razón es que no se suicidan ellos ni se maltratan, porque hoy yo tengo el poder y el favor del pueblo, pero mañana lo puedes tener tú. Yo entiendo que ciertamente Ramón Candelaria, el empresario que hoy en día ganó las elecciones, la municipalidad, la alcaldía del municipio de Boca Chica, eh, puede pedirle su auditoría. Eso no, eso no está contra la ley. Todo no, lo que es la ley, eso es legal. O sea, eh, está mal si él no lo hiciera. Ahora yo pregunto al público y me disculpan ustedes por ser tan extenso, profesor. No, no. Tranquilo, tranquilo, usted usted tranquilo, que adelante. conoce el tema al dedillo, cuando la alcaldía recibió esa alcaldía que ahora está recién casi saliendo este próximo 24, no hizo ese apabullamiento en las redes porque no mostró lo que recibió. Sin embargo, lo que hacíamos prensa en ese momento, o sea, supimos que se recibió. Unos camiones picados en unas volquetas. Se recibió una cantidad de cacharro. Porque al final, estos camiones, como bien lo dijo un fiel oyente de este programa, esos camiones conllevan un mantenimiento delicado. Un mantenimiento que aquí no se le da. Porque en la actualidad, en la actualidad, Santo Domingo Este. En el garaje que está precisamente en la Charles de Gaulle, eh, próximo a una estación de despendio de gas bastante amplia, hay más de 30 camiones dañados. De la gestión ahora reciente, y eso es fruto de esto. Santo Domingo todavía no se ha preparado para darle mantenimiento a estos camiones recolectores y esperemos que el cambio llegue a Boca Chica. De no llegar, tendríamos problemas. Está fuerte la cosa. Bueno, eh, eh. bueno, lo que queremos es soluciones, venga de donde vengan de donde vengan. Porque lamentablemente siempre lo voy a decir y lo voy a repetir, Boca Chica no aguanta más basura, señores. Es por todos los lados y en todas las esquinas hay un vertedero, hay un, un, una loma de basura. Esto es muy fuerte, de verdad. Eso es así. Miren, señores, y hablando del problema de la basura, eh, eh, mientras ustedes conversaban, me distraje un poco atendiendo aquí las opiniones de muchos de nuestros seguidores a través de, la, de nuestra página de noticias ODN. Ya llevamos 2.827 personas que han comentado del problema del agua. O sea, que fíjense bien que la, la población está desesperada. Justamente hay una avería, pero no sé, nadie lo ha informado. Nadie lo ha informado. Quiero que me permitan leer va a ser sea diez, días. De esos comentarios que son muchísimos para que Corabo tenga la idea más o menos de dónde no hay agua. Tal vez ellos lo saben, pero como no lo han dicho, Sí. ¿verdad? podemos contactarnos con alguien de ellos que dé declaración. Por favor. ¿Qué pasa? Sí, miren, por ejemplo, yo... o, que, o que llamen a Jewinson y lo a ponemos... no. No, porque el profesor, el director sí, no está es que aquí que siempre. Ponen, es que después me ponen a mí como Mire, solamente voy a leer 10 de los tantos cientos que hay aquí. Dice, por ejemplo, Ama Santana, no, cuando a la pregunta que uh -huh. llegó el agua a su sector. Dice, no, y no mandan camiones de agua para susanar un poco la ausencia de la misma causado por la avería. Barrio La Altagracia, dice ella. Blanca Fría, dice, en La Azucena aún no tenemos. Tampoco. Dolores Damián, dice, no, los tanquecitos están secos, Dios mío. Eh, Nidia Pérez dice: Caucedo no ha llegado todavía. De la patrona Napoleón dice: No en Barrio Azul. Hace tres semanas que no llega el agua. Sigo leyendo a la 15 Zare. días. Eh, Gertrudis no especifica de dónde. Dominga Jabot dice: No hay agua. Sí, sí, sí. Eh, perdón, perdón. Mi mamá, respeto, caral. Bendiciones, Dominga. Ay, de, ¿De dónde es que ella habla? El túnel, el barrio. Ah, el túnel, bueno. el túnel ah, tampoco. Ah, bueno, mira, casualmente más abajo dice. Juanita Saturria dice una semana aquí en el túnel por no. ahí. Juanita Saturria dice una semana aquí en el túnel sin agua. María ay, Sabino ay, ay, dice ay, ay. más de 10 días en Miramar detrás de la maternidad vieja. Dice Virginia Guzmán, no, no ha llegado una semana en el sector La Estrella. Dios Y mío. así sucesivamente que no podemos coger el programa nada más no, para señores, eso. No, señores, no podemos tomar el eh. programa, pero profe en, en esas en esos simples Comentarios que usted hizo ahí, pode, eh, o sea, se puede contar la Azucena, la Altagracia barrio azul, sí, el cena, túnel, de cena, de cena. es decir que aquí en Boca Chica, en, en lo general, no Boca Chica general, eh, no, link, no tenemos agua, señores. No, que que no ok miren, señores, queríamos para que ustedes mismos vieran en pantalla todos, todos esos comentarios. los comentarios. Miren, miren, aunque sea así, se le puede hacer un close up. No sé, miren aquí. Bueno, sí. yo lo dudo, profe, No, pero por usted... lo menos mírenlo aquí. No, no sale. No, no se preocupe, Master. Está bien. Ya, que entren a Noticias ODN y busquen. Entren él. a Noticias ODN el, y ahí el, van a poder ver, señores, que no claro. hay agua en Boca Chica. Sí, pero el, el post dice: todavía no tienen agua en su sector. Búsenlo así. Y ahí encontrarán la respuesta de la población, sí, señores. Así es, señores. No tenemos agua. Bueno. Si es que Ornato que haga algo. Eh, no, Nato no, Ornato Corabo, Corabo. no. Ornato no, Corabo, Corabo. Siempre lo, 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 lo confundo. No, eso no es normal, normal eso, no, eso, eso es válido, eso no, no importa. Somos todos eh, eh, humanos. Señores, ¿y no tenemos un video de nuestro eh, máster? Déjenme, ¿Está por ahí? permítanme, si, si, si pueden. ¿Del director, si, director máster? Si, <laughs> si, <laughs> si pueden, brevemente, eh, vamos a tirarle, ah. esto, hay, esto hay que hacerlo con, con dolor. Póngame las imágenes de Corabo, señores. Porque que realmente más uno, aunque uno no quiera, sí, sí, porque que aunque uno no quiera, muchas veces hay que brindar este esta ayuda para la población. No así, no así para, para la institución, para que no vayan a pensar que, que uno cobra ¿verdad? por esta institución. Porque, pero qué es, porque es lo que sucede, quiero, porque, eso porque eso es lo que queremos saber, que eso, eso que pasa. Quiero, pues sí, pero lo vamos a saber nosotros, y parte de nuestra audiencia lo va a replicar más adelante, que es la labor que debe de hacer. Esa, esa parte de prensa que tiene esa institución, eh, tomar estos posts que hacen en su página principal de Facebook y bombardearlo a los grupos sociales que hay en el municipio, porque claro. brindan un servicio para el municipio. Claro. Miren, Corabo informó hace un día que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica continúa eh, tratando de resolver una avería que hay eh, ocasionada en los procesos de construcción de la carretera Gotiel-Paloma en la línea eh, impu de impulsión de 40 pulgadas 38 y 12 del acueducto eh, Brujuela-Casuí. Ya fueron suministrados los tubos, o sea, la tubería del diámetro ya antes mencionado. Y se Gracias está trabajando. Eh, la información yo la tengo porque, como uno vive hurgando en las Buscado. redes sociales, uno se da cuenta de muchas cosas. Ahora bien, si ustedes se van a la página, como yo les acabo de enviar, eh, Supermaster, dame Sí. Ojalá, ustedes, es dura, es dura. ojalá ustedes pudieran ver el cambio del cielo a la tierra que dimos con el máster. Ojalá y no vuelva Ay, más Dios nunca. Dios mío. Ojalá y no vuelva más nunca. Y se quede eh, bueno. en, en Deep World trabajando. Pero bien, este otro tema. Miren, en esta, en esta comunicación. Que hace la página oficial de Esa eh, es la, página oficial la de Corabo Corabo, la Corabo. Donde señores, usted leyó el escrito. Señores, cinco Escúcheme claro, eh. Tengo una cinco comentarios. <laughs> bueno. Tiene una publicación tan importante para todo un municipio. J. Winston, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos seguidores tiene la página? Peor, hay que buscarlo. Tiene poco. bueno Tiene que tener está. poco si tiene cinco comentarios. Pero, pero, porque pero en, a... Venga, tiene es que tener la las sala Seguidores: 1.700 seguidores. Oh, Dios. 1.700, Dios. 1700 seguidores. Una página que dé entera información para el municipio de Boca Chica y uno de los servicios, si no, el servicio. Más importante que se brinda en este Miren municipio. En pantalla la rotura, pero eso fue a propósito, eso tuvo que ser algún, No, porque alguna... son excavadoras. Recordemos, recordemos, profesor, eh, vuelvo y le repito lo que dije al inicio. Esto es su posición mía, pero sé casi con certeza que es así, porque me he trasladado por esos alrededores. Las excavadoras que están eh, construyendo lo que es la ecológica que va a colindar todo ese perímetro, incluyendo la que sale a las Américas con Deep World Caucedo, con la entrada del Punta Caucedo, eh, se está construyendo por allá, se está vertiendo material, están excavando y rompieron una tubería. ¿Cuál es la dificultad de informar esto a la población? Eso bien, Y ¿Cómo, hacerlo... Como lo estamos haciendo. Winston, y, y también ellos tienen que tener en cuenta que si, por ejemplo, ellos tienen una página y es en... O sea, es entendible que quizás esa página no, no tenga eh, alcance, ese efecto eh, que, que, por ejemplo, nosotros tenemos. Pues entonces diríjanse a, a los programas, a los medios a de, los comunicación, medios de comunicación para hacerle llegar la información a, a los. ¿Y, a... Es tan, y es tan simple, Ciela, es tan simple. Es gratis. Pero claro. peor, oye, oye, ahora, es tan simple. Corabo cuenta con, creo que, dos o tres camiones cisterna. Ya ustedes saben que tienen esta problemática. Tan pronto ustedes lancen los camiones cisterna en la calle, la gente lo va a parar en la los esquina mira. Salgan sí. por aquí un camión cisterna que tenemos 70 casas sin agua. Hay unas que tienen sus cisterna, ¿verdad? Sus hoyos cisterna que se abastecen ellos mismos, pero y lo que no tienen. Y lo que no tienen. Miren, había leído 2827, ¿verdad? Perdón, ahora ya entró a 2912. Ahí está servida la información de la problemática por la que estamos eh, sin agua en, en el municipio. Es una avería que aparentemente ellos informan que se va a resolver dentro de, de dos dicen, días. Dicen de dos días. De, de, exacto, pero creemos Dios días. que esos hombres se que en esta semana ya. están ahí fajados puedan resolver esta avería lo más pronto posible porque hay personas eh, que no tienen agua en su casa y sin agua no hay vida. No. Bueno. Y como tú dices, Jameson, todo el mundo no tiene, no tiene la posibilidad de tener una cisterna o tener... Hay mucha gente que ni siquiera tanque tienen en su casa. 500 lo están. <laughs> me entiende? gente que con 1.500 compran un saco de arroz. No y está y fácil puede. la cosa. No, no, no está muchacho, fácil, señores. Usted hablaba de una actividad en DP World. Sí, que nuestro no querido, no, querido podemos, director. Invitan al director, no nos invitan. <laughs> si ustedes quieren, pasen eso por alto. Ay, no, señores, pero invitaron a, al director. Eso, eso hay que resaltar Tremenda y darle actividad. las gracias. Tremendo. No tomaron en cuenta. ¿Qué es lo que dice ¿Puede aquí en este el comentario? ¿Qué dice aquí? Sí, profe, le creemos. ¿A quién, a quién profe? Yo no sé qué... qué, qué y, y, y si pueden ponerme la imagen del director, donde tiene la copa en la mano, el cristiano <laughs> bebiendo, se lo agradecería. Oh, oh, obvia ya, ese ahí. comentario ¡Ay, ay, ay! de Jewinson. Ah, pero espérense, no, 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 de mandar. No, 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 por el video, master, por favor. Jewinson la Está gente... Está celebrando el vigésimo aniversario de la empresa Deep World Caucedo Y como puedan ver detrás de mí, hay un sinnúmero de personalidades aquí reunidos en este salón. En la noche de hoy se están presentando aquellos proyectos que ha realizado Deep World Caucedo, no solamente en la comunidad de Boca Chica, más bien en todas sus zonas aledañas. Un saludo para toda la gente del de poder del pueblo. Bendiciones. Señores, saludos, nos encontramos aquí en el Hotel Inter Real Intercontinental. Y precisamente estamos en el lugar donde se está celebrando el vigésimo aniversario de la empresa Deep World Caucedo. Y como puedan ver detrás de mí, hay un sinnúmero de personalidades aquí reunidos en este salón. Bien, entonces ahí estamos en un, un delay, ¿verdad? Vamos a bajar por acá, exactamente, ahora sí, porque se ¿Le mandé la imagen? Bueno, eh, 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 esa imagen que ustedes claro, vieron en ponerme, de nuestro productor general... Señores, el irreverente no quiere que no, yo hable profesor, ni siquiera de jefe. hay que ponerle una imagen que él ¿Sí? me envió a mí, que yo quiero que la ponga. No, no, pero estamos claro hablando sí. el jefe, ¿qué es lo que pasa? No, 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 fue en el grupo ¿sí? para ponerla. Fue en el grupo para ponerla. Sí. Señores, como pasa el tiempo, es 20 sí. años Señor, 10 ahí, el vigésimo. Impactando el municipio de Boca Chica y el país. 21 más o menos, ya que se construyó el megapuerto. ¿Verdad? Porque fue en el, en el periodo de Hipólito 2003-2004. Es. estamos en el 24 señor, el en el francese. 2024 ¿Usted, usted recuerda profesor usted trabajó allá cuando los franceses yo trabajé para... no no yo y nunca no. me interesado, trabajar en el megapuerto increíblemente sin embargo fui parte de, de la construcción del, de, de World del megapuerto como tal pero nunca me nunca me interesó como buscar empleo ya en esa parte como tal bueno pero abastece a muchas personas de estos alrededores y muchas personas de la ciudad también. Y gracias a Dios, Domingo. gracias a Dios que DP Wall se despojó un poco. ¿Cómo le podría yo llamar? No quiero, no quiero ser despectivo, no quiero decir que llamar de que basura, como tenía antes. Pero gracias a Dios que se despojó de, de muchos que eran sedazos, que eran eh, piedra de tropiezo para que eh, muchos proyectos y beneficios impactaran a la mayor cantidad de personas posible tanto en el municipio de Boca Chica como afuera y en esta ocasión hemos visto muchos que hemos empezado a incursionar en muchísimas áreas como Deep world no más que en capacitaciones que para mí es lo más importante esas capacitaciones esas charlas esos talleres que vive haciendo también está sí, en vi, la parte... vive haciendo disculpa que te sí, interrumpa Jewinson yo tengo un primo allá que ellos viven haciendo eh, constantes constante capacitaciones para que el empleado eh, siga avanzar. creciendo claro que sí. y siga creciendo, siga aprendiendo y teniendo en cuenta de que... Eh, su sueldo aumenta, aumenta también sus beneficios su calidad de vida a medida tú te vayas se preparando, preocupa mucho claro, por, por, porque su trabajador esté bien preparado y, y, sí, eso es bueno. y eso y eso es muy positivo porque no todas las empresas no. eh, cumplen para no decir que no lo tienen no cumplen con esa parte con social sí. esa parte social eh, al municipio de Boca Chica, luego de que Deep World... Eh, y sus eh, encargados se sacudieron un poco, entonces muchos hemos podido visualizar lo que verdaderamente es Deep World para el país. Y muchas empresas deberían de tomar el ejemplo de Deep World, porque yo tengo conocimiento de empresas que están en, en las Américas, en la zona franca, que hay personas que cuando quieren desarrollarse lo y los jefes los ven que tienen capacidad quizás eh, quizás hasta más que los superiores pues no, entonces no, lo no. que hacen es que, que lo despiden de a, y nada. sí sin embargo DP world se bueno se preocupa para que sus trabajadores eh, estén a la altura no, y, y, y está de más decir, señores, que Deepy World es patric, patrocinador oficial de Noticias O.D.N. Ah, muy ¿Sí? bien. Así mismo, señores. Ah, es decir, ¿sí? que es una empresa que ha estado llenando un vacío después del ingenio Boca Chica. Sí. Deepy World. Así es mucho es. decir, ¿eh? ¿A usted le llegaba ese patrocinio antes? ¿De, ¿De dónde, muchacho? Pero estoy <laughs> diciendo. Dígalo, dígalo no, no. Entonces, nunca, entonces vamos avanzando, entonces. Estamos avanzando. Sí, así es. Señores, ¿y si no tienen más temas locales? Oh, sí, sí, ah, sí, profe, no. lo de... Son las ocho ya, local no, ya. ya. Sí. No, Oye, no ve que se no, quede no, temprano ya. Jefferson. Ah, sí, lo que la máster dijo del músico malo que Tiene viva. Razón. Oh, Tiene razón, no, no, señores. No, él quiere que pasemos a las nacionales. El país porque está cogiendo fuego. Él no soporta la, la noticia que voy a dar hoy, señores. Y miren, después de, de un intento fallido el pasado viernes, yo no, ustedes hablaron de eso en el programa porque yo no estuve presente. No sé. Después de un intento fallido el pasado viernes, la Asociación Dominicana de Profesores, Seccional Boca Chica, ah, eso ya me eh, <laughs> se dirigió no, bueno. hoy en una convocatoria masiva al distrito educativo 1005, donde ahora sí fueron recibidos por la dirección distrital. Eh, entregaron una comunicación contentiva de, de las demandas de las quejas que tiene eh, el sector educativo en Boca Chica, pero sobre todo eh, eh, la problemática actual de la inseguridad, eh, la mala calidad del desayuno escolar, la falta de mobiliario, entre otras cosas que se suman a las tradicionales luchas de, de la ADP. Porque eh, la ADP... Es una institución que defiende el magisterio, pero en este caso ahora ha tenido que ampliar su radio de acción, defendiendo cositas que antes eran, eran vamos a decir, insignificantes. Ya no es un gremio que solamente es de profesores, sino que también ya representa al consejo, representa al padre, representa al alumno, porque los problemas ahora se han generalizado. Y vamos a ver ahora, eh, después de la atención que le. Profe, prestó. ¿cuál es el problema? Profe, ¿cuál es problemas? Eh, Déjeme culminar, irreverente. Después de la atención que le prestaron las autoridades, orando, que le prestó el Ministerio de Educación eh, vía local, Master, no esperamos no hay una cruz, que haya una fronta. No hay una iglesia, una Biblia, algo una pronta eso es lo que digo, que el irreverente no, no quiere que hable. No eh, miren la, miren la Biblia el profesor aquí. ¿Qué dice? Hay opiniones... No, oh, mire, mire la Biblia para Opiniones que, con acento. Para que predique. Manuel Salazar, ¿eh? Bueno. Predique. El caso es que esperamos que ahora, después de que se le hizo caso, que yo creo que nunca debió pasar el viernes, debió haberse atendido el viernes, y quizás hoy eh, se reunían y tomaban decisiones. Profe, yo Está puedo, comenzando no, es para de ser. Deja que termine, deja que termine cuando, no, cuando el profe termine, que ya le... contó. Eso es lo de él, señores, que me calle para ir acabar. Porque solamente hay no y, y, no, y no defiendo Era leerle, la Era leerle, profe, sí. el comunicado que le, que le enviaron a los padres, la ADP. A, a de, espérese, hay que ver, léalo a ver. Sí. Porque a hay los uno padres. que es falso por ahí. Bueno, yo lo lea, digo porque. Lea, porque lea, lea, la no, sé, madre. perdón, no, profesor. No, no léalo, pero perdón, pero profesor, pero no podemos hacer este No, no, no no, 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 profe. estamos haciendo un flaco ejercicio. Si hay un falso. Y usted tiene no el verídico. Rendisa. No, 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 el, pero, el verídico. pero léalo para ver, porque si yo no, que que madre, un, si no, 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 de de no, 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 Sí, profe, pero, pero hay que tener pero, en por cuenta, el amor de Dios. Hay que tener tener en cuenta, es verdad, señores, que a ninguna que le van a enviar un comunicado falso, Adelante, ningún, por eso, ningún director, por eso. ¿verdad que no, Pero que no, está no, Ahora mismo, que que sucede es que yo, lamentablemente, aprendí a leer en tres líneas. Por eso yo soy muy delicado. Tan pronto alguien desarticula lo que yo voy a decir, queda en duda lo que, yo, lo que sea que yo diga, por más veracidad, ve, veracidad que tenga. Así por es. eso digo, el profesor dice que hay dos... Y hay unos falsos. Sí, yo sí, tengo Usted sí, no tiene Usted, tiene que usted no tiene mí. ninguno de los dos. no, pero como pero, ella pidió la palabra, ah, se la cedí. Hay que escucharle, pero, lea. Pero por favor, lea el comunicado, pero escuche, le si pero, se trata del falso o, del, pero o de Pero escuche, la por favor, para que me corrija, como te digo. Es más, ¿de verás, tan pronto después, usted después lea, vamos a llamar al presidente de la ADP, que ese es el profesor. Pasado, profesor, tan pronto usted dice en el aire, hay dos y hay uno falso. Sí, Lea sí. ese para ver. Ya está en duda, profesor. Lo para, para ah, pues. que el pueblo escuche a ver si ese es. Porque ¿Me, no... ¿Me permiten leerlo, Claro, claro. No se complique la vida. Usted no, yo no la dueña de esto. Usted no la que está conduciendo esto. no porque... carajo. Adelante. No me, no, me deja, no me dejan hablar. Señores, respétenme. Aquí hay una dama. Cansado. En el medio de ustedes el... dos. No, yo me voy, señores. Lo voy a dejar a ustedes dos oh, peleando. Desde que llegó él ya se embromó <laughs> esto. Porque también que iba. Que aquí no se puede venir dice... a rezar. Habla mentira Siga, Señores, perdón. dice comunicado sobre el paro de docencia convocado por la ADP seccional Boca Chica. Dice lo siguiente, estimados madres, padres y tutores, queremos informarle que se ha llevado a cabo un llamado a paro de docencia por parte de la Asociación de Profesores ADP en nuestra seccional Boca Chica para este martes 16 de abril. De tu abusado, Esta eh. medida ha sido tomada como forma de expresar sus preocupaciones y buscar soluciones a las necesidades en los centros educativos mientras tanto le pedimos su comprensión y paciencia, mantendremos un, una comunicación constante para informarle sobre cualquier desarrollo relevante agradecemos su apoyo y colaboración en este momento difícil bueno, pero eso vino, provino de dónde? Porque es tiene, falso. Que, haber, tiene que haber una fuente profe, Porque fue una fuente que no. yo no voy a revelar de aquí. la fuente no se revela bueno, Entonces, dijo, es ¿Un dijo, perdón oye, no, Uy, usted dijo a no, espérate hombre, que no podemos voy tener esa vaina Usted dijo que leyó uno y que según ella, ella leyera, usted lo iba a dar la veracidad o la falsedad. Ahora quiere Tengo saber quién lo envió. No, no, profesor, no. Vamos a hacer una discusión. Usted no está no puedes ser Para, para a ella. que no se confunda. Mañana hay docencia. Miren. Mañana hay docencia y se van a estar haciendo paros escalonados según el, el ritmo de la lucha. Pero mañana hay docencia. Uh -huh, claro. Se quieren va, que vayan, quieren que va vayan para parar con los niños en las aulas. Se, Coño, se, eso, eso es lo que yo quiero ahora mismo de no puedo, ser, no puedo continuar, que él siga hablando. Los porque yo sé cuál es el plan. Que se, inicie, se seguirá el plan de lucha, que mañana los de la tanda matutina, Recombine. hasta las 11 de la mañana, los de la tanda extendida, hasta la hora del almuerzo. Los. Usted es el vocero. A usted es las el vocero. Usted es el vocero de la ADP. Y los nocturnos hasta las 8 de la noche. Miren, miren, Eso señores. Es así. Así que todos a clases Como mañana. el profesor no va a guardar no sin hay que hablar. Señores, no podemos porque hablar no puede, es que no Pero que no se ha callado. A la clase, que ya es No se ha callado. Y hay que esperar entonces. ¿Por qué? Que una, ¿Una locución de la ADP? Ya usted no brindó es que la adopción. información, usted la... ya usted, usted brindó la información, está tergiversando, y pero está ya usted brindó la información, ahora cogió otro anexo de la información, está confundiendo, no podemos seguir lo mismo a la población, mañana no. hay docencia, usted ¿eh? parece que usted está mal informado, porque lo primero que quiero corregirle, el por qué no recibieron el viernes esa comunicación, porque usted está perdido. Dice, ah, que por fin lo recibieron. Coño, claro, no, no estaban juntos no, en no, un acto. No fueron y aprovecharon, y aprovecharon que estaban juntos en un acto. La directora estaba con ellos y aprovecharon y arrancaron huyendo para el distrito. Vamos a ser responsables, profesor. Entonces De allá quisieron entrar a la mala y que lo recibiera la secretaria. Entonces, cuando la secretaria dice que el liceo no está ahí, ah, que tiene que estar aquí el ICER para resol para resolver. Por eso, las cosas no son así. Entonces ahora usted me dice a mí que mañana hay clase porque el paro es escalonado. Señores, quien está hablando del paro es el vocero de la ADP, aparentemente aquí en esta cabina, porque está dando detalles que nadie sabía. Y peor aún, la conductora está leyendo una carta, ¿verdad? Un comunicado, Un que, comunicado se que se le envía lo, a, a los, los padres, padres, a las madres, a los tutores, y él también lo está desarticulando. Está es prácticamente que, diciendo que es falso. Eso es una desinformación. Nosotros no podemos tener eso, eso profe. Eso es una desinformación. Profe, pero entonces... ¿Cómo usted está inclinado de un lado? ¿De vino? ¿De dónde vino? Profe, pero usted sí, no vi, profe, del, pero usted usted está brindando la información. Usted está, usted está inclinado a la de Mañana... Este que está el aquí está junto a, a un grupo de maestros Ay, sí no. sensatos vamos a cumplir nuestro horario de clase ¿Ah, y no sí. estamos desobedeciendo Ay, las sí. directrices de la ADP, ah. porque la ADP es la que ha decidido que se acorte un poco el horario, pero que se vaya a las aulas. Y mañana van a las aulas. Que ellos tenían que dar. Pero, pero eso es ellos, lo que se ha dado, pero eso no, le diga que ver sí. esa. Ese comunicado se lo enviaron a los. Y mañana, Ciela, van a ir a las aulas comisionado. Oye, yo quisiera estar en Boca Chica, carajo. Lástima que tengo que trabajar para grabar esa vaina. Van a ir por las aulas a frenar la docencia. Porque esa es la forma que hacen los paros, señores. Esa es la forma. Hagan un paro, como yo dije el viernes, no reciban sus beneficios para que ustedes vean que eso va a rebotar en Contraloría. Y lo van a llamar a todos para saber por qué no están recibiendo su pago. Ah, no, tiene que ser en decrimento de la educación, que por demás es malísima la que damos, la que tenemos, la que se brinda. Y ustedes están peleando por supuestos eh, reivindicaciones, ustedes están peleando por dinero, ustedes están peleando para que le aumenten el salario. Vamos a ser responsables, profe. Reiteramos, que Usted profesor, Reiteramos ¿no, hombre? el llamado para Pero venga que señores vengan se a las aulas. Me permiten leer unos comentarios, adelante, por favor. Adelante, Como de mi parte ustedes. Adelante. Ya se sí, yo, yo estoy conduciendo, pero estoy pidiendo permiso no, porque ustedes, ustedes, usted, Dios mío, bueno. Eh, Deris disculpa, no. dice buenas noches chicos, buenas noches mi querida Deris eh, Hay que le dé agua, agua no el sabe. director dice saludos chicos bendiciones a todos Jesús Núñez dice Jesús Núñez apareció, está conectado con nosotros que no tenía pero muy votado sí, sí. al poder del pueblo pero si se oye, fue oye, para mañana, no es. Dios, Jesús. Para oye, mañana no. democrática Jesús. resucitó Jesús, el, sí, 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 sí. Dice Jesús en la Semana Santa creo que Maestro y señor, escuchen el comentario de Jesús. Creo que el maestro y presidente de la ADP, Clemente Peguero Almarante. Debe, debiera de llamar a esta cabina o al profesor Emanuel Bonifacio Hilario así le aclara a la población estudiantil y a los padres Gracias. de familia al mismo tiempo porque, porque el vocero no, aquí profe, no dijo el nada no al irreverente el, el, que es que está tergiversando las cosas venga, no, 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 a leer el, que, el vocero no dijo no nada el vocero yo voy a leer el comunicado que está aquí a, a, ahora el tiene lo original. Original. original ese es ese ahora tiene lo original no no original. Usted es muy irresponsable para que Solo no se desinforme usted. porque este programa no es para desinformar este es el poder del pueblo beba agua beba agua que yo sé que está atacado dice buenas tardes compañeras y compañeros carajo. agradecemos y felicitamos al mismo tiempo la muestra de respaldo a nuestro sindicato y la confianza a compañeros, depositada compañeros, a la dirigencia la de los centros educativos y al comité ejecutivo municipal sem sí. nos ponga atención ponga atención sí. lea al público <laughs> que atención, estamos hablando ¿no? lea al público ponga atención que o sea ya deje llevar se va a contaminar hoy, Enví, envíeselo a ella envíeselo no, al máster. No, no, aquí aquí no envíeselo al máster. hoy entregamos máster Pida que le envíe esa información y cuélguela, pero no, 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 es que no yo, podemos dar información no leo, de esa forma. Permítame seguir leyendo. Es pero que pero, no sabemos martes, lo que usted está leyendo. Súmalo al martes. Vamos a ser responsables. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. No, que esto, eh, no, 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 no es que Sigue. no lo dé concepto, esto es un relajo. Sigue diciendo. A usted va a leer algo que le enviaron a usted privado. Hoy Si hay información pública, súbalo ahí. Hoy no, no me mande a que esté quieto. Oh, oh. Pero, pero permítanme leer como Jefferson, sea. Porque... Vamos Hoy a darle entregamos... un espacio al profesor para que se desarrolle. No podemos, no podemos devolvernos porque es un poquito largo eso. Pero sí, me sí, quedé donde favor. dice. Tú, tú Hoy entregamos el pliego de demandas a las autoridades. El documento es público oficialmente. Okay. Vamos avanzando. Dice: Mañana toca el primer paro escalonado y la lamentable celebración de los ocho años a las dos construcciones escolares que parecen interminables. Estarán paralizadas las escuelas, liceos y politécnicos del Distrito Municipal La Caleta. Desde el norte al sur, Escuela La Piedra hasta la Marcelino Cordero, Santa Lucía incluida. Desde el oeste a lo, desde el este hasta el oeste, Escuela Juan Taylor hasta la Escuela Génesis inclusive. Los demás centros educativos de las demás comunidades del municipio de Boca Chica trabajarán en horarios recortados. Matutino. Increíble. Hasta las 11 de la mañana, vespertino hasta las 4 de la tarde, nocturno hasta las 8 de la noche, jornada escolar extendida hasta las 12 del mediodía. Esta es una reiteración digital, ADP Unida y Combativa, Comité Ejecutivo Municipal. Eso es oficial. Gracias, él, respeto. Eso oficial, es oficial a quién? Eso es. Oficial. A ustedes, eso los bajó, miembros de la ADP. Eso bajó. Pero escuchen la pregunta. Pero mejor, mira. Mejora, mira, vida, de hombre. Profe, pero pero escuchen la yo pregunta quiero, y responda. Para respuesta. yo informarme bien y saber que mi no. fuente estaba equivocada, bueno, ¿verdad? Ahí pero, lo, pero que escuchen la pregunta. Esa gracia. información. Eh, fue suministrada a todos los padres o solamente a los miembros de la APA. ¿Y a quién es que hay que decírselo primero? Es ¿A los profesores para que los profesores sepan qué van a hacer? Y si los profesores tienen que acudir a las aulas, ya hay clase. Eso es todo. No, pero si sí enviaron otra información. Esa es la información. Porque ya oficial. la persona que, que, o sea, la fuente que me envió ese comunicado. No tienes información a quién van a mandar. Bueno, que corrija eso, que corrija <laughs> eso. Porque no, está, está mal. Está, mañana hay clase, así que déjense de decirme señor. Okay, que trabajar. bueno, tienen que hacer más, más público. Sí, y, y el irreverente, que les... le gusta la irreverencia y la cosa tergiversada. Por eso es que él ponga habla así. de Ponga la cosa. información, estoy esperando que usted la envíe. Señores, eh, si, si la no La información más... que es de interés de este pueblo. Pero ya la tiene ahí. Va yo vengo que yo diciendo... Diga. Desde el año no sé cuánto, hace cinco años que estoy en esta cabina y me he hecho responsable yo a decirlo. Los ADPistas son terroristas de la educación. Y cuando empiecen a verlos así, la gente va a entender qué es lo que yo estoy diciendo. Porque eso es un atentado contra la educación dominicana, que por demás está tan baja, tiene tantas precariedades. Y si verdaderamente están luchando por reivindicaciones... En la precariedad que tiene el sistema educativo, esa no es la forma. Esa no es la forma. Y menos que venga de manos de profesores tan valiosos como el profesor Clemente Peguero. Yo de verdad yo no logro entender. Yo no logro entender. O sea que ahí se acabó el diálogo. En ustedes empezó la guerra. Solamente cuando se acaba esa parte del diálogo es que empieza una guerra de esa forma. Lo Dios, profesor. Bueno. Señores, eh, hay otro comentario y nos vamos, eh, señores, nos vamos del aire porque se ya, ya estamos con las nacionales, que hay Vamos con las nacionales. Que la nacional. nacional, eh? es, es que el irreverente es que, es que incidenta todo aquí. Jesús, antes de salirnos del tema, Jesús Núñez no dice, más, no más. Eh, la adp debe usar otros mecanismos para reclamar y protestar Gracias. por reivindicaciones que les afectan a los padres, maestros y centros educativos de Boca Chica. Dice, faltan dos meses de docencia y creo que no es prudente paralizar las clases, ni mucho menos reducirla, ¿verdad que no? no eh, como, como hacen ellos el comunicado. Y dice, los profesionales medicinas y educación, respectivamente, deben hacerles honra a sus juramentos, primeros los pacientes. Tienen razón. Como dice Jewinson, hagan un paro, señores. No, cuando le vayan a pagar, dejen ese dinero ahí. Y va a rebotar en el sistema. Contraloría no Contraloría, es que no, con, Contraloría no soporta eso. ¿Ustedes se imaginan que se le estanque la es cuenta de educación de, a Contraloría? Esa es una ¿Un forma caos? pacífica de protesta. Claro, esas es son las que se usan en los países modernos, desarrollado, super desarrollados. La desarrollado, desarrollado, sí. está vagabundería, le está llamando, de que a paro. Continuamos, vamos con la parte nacional ahora. Señores, Escucha lo que tú no quieres escuchar. Señores, nos va, vamos a tocar unos temas. Jewinson y, y tú enviaste algunos temas nacionales por el grupo, que es bueno que lo toquemos. Y aparte de, de lo que el profesor también... Y la situación del... De, el va de diputado local también, que de ustedes hay que tocarlo aquí. No sé por qué ustedes quieren dar por la orilla. ciento 3.117 personas preocupadas por el agua en Boca Chica. ¿eh? Así es. El eh, Jefferson quiere mencionar eh, el último tema local. Sí, sí, quiero, quiero tocar este tema local porque eh, verdaderamente creo que no debemos de pasarlo por alto. Eh, es una situación un poco delicada, hay que tomarla con pinza. La situación que afecta al candidato eh, a diputado del PRD, el señor Golki Rolando Báez, uh -huh. eh, donde empezó a circular un video. Eh, tiene audio pero se entiende muy poco un video donde hasta el momento se presume que su pareja o su ex pareja su, expareja. su esposa o su ex esposa no puedo decir que es pareja, hay que tener cuidado. Pero ese, el comunicado que se hace público habla de una expareja, no estamos pasando. No, lo que sucede es que eso es un escrito. Yo no, yo no estoy Exacto. diciendo el escrito ahora, yo estoy en palabras mías ah. y quiero cuidarme. No, ¿verdad? pero yo te estoy y recalcando no, 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 lo que claro, yo he visto. No, ¿eh? Excelente, gracias. Entonces ahí se ve donde su es esposa o esposa actual, eh, supuestamente, eh, no, no figuro bien si es ella, porque la conozco. Eh, en un acto de vandalismo, que es como se le llama esto, eh, está vandalizando una de las vallas de él eh, como candidato que está ubicada precisamente en el malecón de Andrés Boca Chica. Y esto, hasta donde tenemos conocimiento, eh, nuestra fuente, al profesor no le gusta que uno hable de fuente, pero yo tengo mis fuentes, nos ha informado que la joven estuvo detenida o está detenida. Eh, creo que este tema hay que tocarlo con pinzas. Porque es un tema delicado. Se trata de un candidato oficial de un partido hasta el momento mayoritario. ¿Verdad, profesor? ¿Es mayoritario? Dicen así. Eh, el señor Golqui Rolando Vae y su esposa, y su esposa o es esposa, que está vandalizando una de sus vallas, y según según indagué con personas, me dicen que lo ha hecho ya con varias vallas, o lo venía haciendo con varias vallas. Eh, hasta el momento se desconocen las causas por la cual la fémina tomó esta acción y se ve claramente que es una acción de rabia, una acción de, de descargo. Eh, creo, creo, creo con mucho, creo con mucho eh, interés que el ministerio público debe de inmediato de abrir, abrir una investigación, claro. debe de abrir una investigación. Y eh, el mismo Ministerio de la Mujer también debe de intervenir para ver si la joven en su momento presenta algún tipo de trauma psicológico o demás. Pero el Ministerio Público debe también intervenir por saber si hubo alguna agresión que esta joven eh, decidió o prefirió, ¿verdad?, lanzarse a las calles a destrozar las vallas de quien es o fue su esposo en su momento jefferson, aportando a, a lo que es el video y la, la información que está dando, sí, la señor. página La Caleta Net. La caleta Net. La caleta Net es que, es es que su... hace el video público. Sí, claro, la caleta y Net. Dice Los créditos, buenos, los créditos, los créditos a, la Net. a la caleta Net. Exacto. Dice, buenos días, esta es una joven de Andrés, madre de la hija del que está en la valla, refiriéndose al, al político. Se está tirando a diputado. Tengo entendido que está presa por romper la valla y romperle los vidrios de la de la Cherosky. O sea, de una jipeta que también exacto, es pertenencia de, de ellos. De, Vamos a poner. luego de una relación de siete años. Ellos hicieron una casa por la pista y, y cuando ampliaron la pista dieron unos millones la cual compró una jipeta del año y terminó la casa y a ella la sacó de la casa sin dinero. Eso es lo que supuestamente se Ay, dice. No, yo, yo no... Señores, pero... Perdón, sí. perdón, perdón. Eso perdón. es lo que dice la caleta. De... está lo está diciendo. Ustedes me disculpa ustedes me disculpan. Pero la disculpa no, ya tiene que dar. A... Lo voy a decir en el aire. Como un programa tan serio como este y de tanta relevancia Saca un tiempo para un chismecito de parte. No, profe. Eso esto no es, es un esto no es chisme. chisme. Eh, esto no es un chisme. No, profe. No, Repétenos si que esto no es un chisme. Porque si ella, se se equivocó. Si ella rompió el afiche no, y no, ya no, no, no está no, no, siendo no, procesada no. judicialmente por, por esa acción. ¿verdad? Hay que por acción. saber por qué ella tomó Entonces, esta acción, profesor. Ya los demás no importa. Claro que, no que sí, no, profe. El muchachito. Porque ya es que no eso es información. y no quieras saber de él. No, dicen el, o sea, ese refrán, no quiero saber leer ni en pintura. Profe, pero, pero, entonces, entonces, profe, pero entonces, ¿por qué usted citó el comunicado de, que, de, de los maestros? Porque eso es de interés público. Pero esa, esa cosita Para... no le interesa a nadie. No, ese problema entre esos que son cosas personales. No, señores, porque oh, es que por debemos Dios. de saber la, la raíz. No, no importa. Sí, la raíz que, es que, que la el sepan ellos. El profesor siempre dice íntima. que este programa es un programa Entiendo, claro. No, no pero que, pero que eso es cosa íntima de ellos. No, no, eso no importa. Es no se metan en esos problemas. Ahorita andan los dos viviendo un problema. Pero perdón, profesor, por el amor de Dios. No estamos metidos. Pero discúlpenos, profesor. Vamos a poner como boca chica RD que todo la mundo a no, tirar aire, por favor vamos atención, a cuidar el prestigio de, de, del poder del pueblo excelente, continúe Por Dios. totalmente de acuerdo con usted, continúe Pero eso entonces es para en esta página explica que por lo tanto esa joven cometió el hecho eh, como decía anteriormente ya la joven está siendo procesada, esta dice que, o sea parece, aparentemente es también por celos, porque ella no quiere que sus hijos estén, eh, que, que estén con, su, con una pareja que él tiene. Entonces, señores... El profesor dice que eso no es relevante, pero esto es no, muy relevante. Es que no Estamos relevante. hablando. Pero esperamos de para que sea noticia, que uno no, de los no, dos se mate. No, no. Es que no va a pasar eso. Que uno señor, no. Lo, pero que uno pero no para, para cada rato la no, no va a pasar Para, eso. para, para eso. que la sea delicidio. noticia, y lo toquemos es aquí que como noticia. Es violencia contra Coño, profesor. Es violencia contra el hombre. Claro que Profesor, pero usted no sabe lo que es amenaza. No, hombre, porque ella no está siendo procesada por amenaza. Está siendo procesada por romper. Yo terminé mi afín. intervención el día de hoy, vandalismo. señores claro, buenas noches. ¿Verdad que sí? Por un vandalismo, pero no porque cosas sí, personales Sí, profe, pero detrás de eso pueden venir muchas cosas porque estamos por eso, estamos dando las informaciones. Pero que no podemos, no hacer, podemos darle informaciones a medios. No doy explicación al Ministerio de, Público de, de cositas así, de chismecitos señores. Eso no es chisme, eso es información importante que tiene la comunidad. Hable de muerte entonces. Profe. No, pero por lo menos el agua, <laughs> la educación, la política, que ornato, y vamos a bajar a un chismecito de que ella le está rompiendo la cara en foto a ese muchacho. No, cuando, eso es... cuando lo vea personal, lo que le da un par de besitos, señores, ¿Eh? pero venga acá. Eso es lo que queremos, amiga. Dele, 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 sí, con no la adelante, continúe continúe con la información, profe. Continúe no con es que la información, yo... profe. Con la información de relevancia. No, no, otra que no sea esa. Profe. No, ah, pero, pero continúe, profe. Suya. Le estamos dando la oportunidad. Continúe no, con vamos, las nacionales. Vamos a cambiar el tema, entonces. Sí, claro. Bueno, adelante. una noticia importante, señores, que Leonel se ha puesto en la competencia con, con LA, con la semanal, y tiró... Adelante lo que se conoce ahora como la voz del pueblo. Se parece un poco aquí. Nosotros somos del poder. El poder. La voz del pueblo. Y allí desglosó de una manera magistral, como solo él sabe hacerlo, unos temas puntuales de la comunidad de, 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 del país. Eso es lo que queremos. En principio creíamos que el actual candidato, el actual candidato y presidente de la República, Luis Abinader. Iba a utilizar eso que les conoce como la semanal, que creo que hoy ya la hizo, ¿no? Eh, realmente era para eh, eh, comunicarse con el pueblo, o, o, o por lo menos ser como hacía eh, eh, Danilo, que hacía su visita sorpresa, conversaba con la comunidad y le aportaba soluciones casi de inmediato al entorno. Entonces, lo que vemos es que no ha, no ha hecho más que utilizar eso como plataforma de promoción política, que ahora uno no sabe si está hablando con el presidente o está hablando con un aspirante a la reelección. Entonces, Leonel Fernández sabiamente se puso a su nivel, también teniendo su programa, su espacio, pero tocando temas puntuales. La crítica hacia Leonel con respecto a eso ha sido muy positiva porque ha encontrado respuesta de las cosas que se querían escuchar. Y creo que ahí la cosa se empareja. Claro, uno tiene más recursos que el otro, pero tocó tres puntos que llamaron poderosamente la atención y pudiera ser que eso le beneficie en lo inmediato. Apo va a ganar, Leonel. Apo, apo va a ganar, Leonel. Por, por, por lo menos está, está diciendo lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso estamos jodidos, porque muchas veces lo que queremos es escuchar una cosa, no la realidad. Y ese fabulador. Que usted ahora viene a ponerlo aquí como un santo. Duró 16 años en el gobierno y no resolvió un problema de este país. Bueno, pero... Y ahora él dice: él dice que tiene soluciones puntuales para este país. Coño, pero ustedes sí si son bárbaros. Óyeme, aquí, con todo el respeto, ¿eh? con todo el respeto, porque aquí todo el mundo tiene su decisión de hacer lo que le dé con su vida. Pero aquí se sentaba un joven que yo le preguntaba continuamente: ¿Qué edad tú tienes? Porque la edad, independientemente, es que te marca en una época o en otra. Yo tenía 19 años y me hablaba a mí maravillas de Leonel. Yo le dije, mijo, tú conoces las fábulas de Leonel. Yo tengo 44 años. Yo vivía Leonel. Leonel, si tú lo dejaste hablar, como acaba de engañar al profesor porque lo mantiene engañado, lo duerme porque es un encantador de serpiente. Pero ahí estamos. Hay personas que tienen la decisión de irse por donde ellos quieran y el profesor sigue optando en creer en una persona que duró 16 años en este país gobernando y no resolvió nada. Qué bien. Señores, eh, y... Habló un PRMista, ¿eh? Cambiando de tema, eh, me no gustaría, gustaría decir otra cosa que no fuera eso. Contrario, contrario a usted. Qué es PLD? ay Dios mío eh, eh, se encontronazo se quedó quedó de... oye lo que dice Abinader en la semanal se quedó solo, oye, ¿solo? El, el que lo publica Noticias en el crédito para para ellos dice Luis Abinader dice en su mandato se ha disminuido la extracción de arena en los ríos el diablo usted ha visto cuando mataron a una gente Bebe. ahí por, pero, por, por estar Dios defendiendo mi. eso Bebe. y dígame eso, eso. eso es una verdad ese loco está fuera de control pero eso hoy. es una verdad ¿a dónde? está fuera en de control ¿en este país? Cuando no sirve el Ministerio de Medio Ambiente, ¿quién tiene que ver eso? ¿Quién controla eso? No hay Ministerio de Medio Ambiente. El que podía servir un poquito, lo mataron. Entonces dígame usted. ¿Puedo, Adelante. ¿Puedo Dios? continuar claro, con mi tema, claro, por favor? Claro, claro, sí. Gracias. Claro, gracias, profesor. Señores, y dentro de las nacionales quiero mencionar un tema eh, que ahorita eh, nuestro querido Jewinson mencionó. Que fue el atraco donde. Eh, fue víctima eh, la niña men, la menor de edad cuando iba para su casa entonces muchas personas se preguntaban que qué pasaría con con, con los asaltantes que unos de ellos eran menor de edad cumplía año ese día cumplía año ese día y la ley estipulaba que podía ser juzgado al día siguiente Exactamente. Una, 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 para mí una aberración pero bien así es entonces eh, nos dice que el Tribunal de Niño, Niña y Adolescente, estará a cargo de procesar a Andy Matos, eh, que cumplió 18 años de edad el mismo día que ejecutó el asalto, sí, en cariño. el que falleció de un balazo la niña Kilie Naomi Rosa, de nueve años, en la avenida Máximo Gómez. El tribunal determinó que el imputado cumplió la mayoría de edad el día del hecho, por lo que aún así debe juzgarse como menor de edad, que no estoy de acuerdo. Establece la ley 136-03. Andrés Toribio, de abogado defensor de la familia de la niña, explicó que a Matos se le impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción. Es lo normal, medida de coerción. En esta jurisdicción no dan tres meses, no se dan años, sino que la medida debe de, de ser revisada cada mes porque su situación en el momento en que cometió el hecho se presume que era menor. Entonces, esto es un tema, señores, que, que te deja como... Eh, que, que tú no sabes realmente ni siquiera cómo actuar o qué decir, porque entendemos que ya un niño, yo yo entiendo que un niño con de, de 16, un adolescente de 16, 17 o 18 años, ya tiene conciencia para haciendo. discernir entre el bien y el mal. Ahí el error y, muchos lo muchos niños, policía. y muchos niños... Hasta antes de esa edad ya pueden discernir entre el bien y el mal dependiendo de su madurez. Entonces, eh, no es, o sea, quizás muchas personas dirán que uno es muy duro, qué sé yo, pero realmente una persona que, que cometa un crimen de esa capacidad tiene la madurez suficiente para saber lo que le viene de, de, de aquí para allá. No debe de ser juzgado como un niño, sino como un adulto, porque. Actúa como, como, como un adulto. Una persona que haga eso eh, eh, debe de estar muy consciente. Y lo peor de todo, señores, es que ahora mismo la mayoría de, 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 la, de las personas que están delinquiendo son niños menores. Todos, menores. Entonces, todos. ¿por qué estoy esperando que usted culmine? Porque fíjense cómo es la cosa, qué chulería. Se entregó el tercero vinculado, lo que significa que andaban un corito atracando. Salieron a trabajar un colito de menores, como lo hay en todos los barrios. Díganme qué policía o en qué barrio no se sabe que esta, esta realidad está aconteciendo. Entonces, yo siempre lo he dicho: un joven que haya deliberadamente matado a alguien no puede contar conmigo para entregarse. Si cometió el error de llamarme a mí, sabe que es un muerto seguro. Yo, yo, me, yo me despego de esa realidad. No promueva la violencia, señor. So, uh, usted haga lo que le dé su gana, usted de su lado. La o sea, usted hace lo que le dé su gana, y yo hago lo que medio, me dé mi gana. Wey, yo sé paz. Que paz. qué paz del carajo. Eso es guerra, profesor. Esa es la guerra que hay que llevar. Esa guerra que ustedes quieren hacer contra la educación es contra la delincuencia allá afuera que hay que llevar. Pues el que para decida, la bolsa, para la el que decida, el joven que decida salir en una motocicleta con consentimiento muchas veces de sus padres a atracar arrancar vidas, eh, vidas valiosas. Esa jovencita venía de, un, de, de, de compartir con su madre, iba hacia su hogar, y justo desaprensivo, en medio de un tiroteo, un atraco, le arrancaron la vida. hoy qué bien! Ahora hay que apresarlo, hay que preservarle sus derechos en esta sociedad de doble moral y triple moral. Sí, claro que lo metan preso, pero deben de preparar un equipo para cuando esos muchachitos llegan. Aunque sea torturarlo, torturarlo, arrancarle la cabeza poco a poco, porque no se le puede permitir hasta que no hayan, hasta que no haya consecuencia contra esos menores. Los menores van a continuar porque ellos saben que son menores. Y, y hay muchas personas, eh, muchas, muchas bandas que se aprovechan de esa vulnerabilidad exactamente y mandan delante? a los niños Ay, delante. No ¿Por, ¿Por qué? Porque todos conocen el código el menor. del menor. Entonces, protegerlo. exacto, esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta, señores, a la hora de un de la modificación de, de nuestro código eh, pues penal, penal claro. ¿sí? Porque pues esa modificación no, del hombre. código del menor hay que eso, hay que eso es urgente. Puede ser, puede ser mi hijo, señores, y, y la cosa hay que modificarla. Cosa, Uno no puede tapar el sol con un dedo. La cosa es que, que tú estés jugando béisbol, por ejemplo, un grupo de jóvenes niños, y que de un pelotazo, Dios guarde, eh, un jovencito en esa situación pierda la vida. Yo sé que la consternación va a ser terrible, pero nadie va a pedir, ¿verdad? Un juicio eh, en un pabellón de la muerte para un joven. Que, 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 que ocurra una situación como esta, pero un joven que se sube en una motocicleta a arrancarle la vida a otro, a la calle. Hay que pedir que le preserven su derecho. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, esa y vaina. lo mismo. Yo socialmente no voy a estar de acuerdo Robinson, con eso. Y, y si tú te fijas, ¿De, ¿de dónde venía esa madre? Del cumpleaños de, 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 su, de su papá, del Uy, abuelo no, de la niña. No. dos pers Esas personas no venían de. De, de, de Teteo, de. De esa vaina. No, no, no. Y se iban a su casa, señores. Y no era. No, ni tampoco era a unas altas horas de la noche así. Entonces, caramba. Eh, señores, vamos a los comentarios y nos dice Eduardo Fersola, díganle al señor, o sea, al, a nuestro queridísimo profesor Asensio, eso es información y ya es público distinguido. Boca Chica RD tiene más seguidores que su página y usted excelente, me disculpa. excelente, excelente. Dice Jesús Ay, Núñez. No importa la cantidad, es la calidad. Jesús Núñez dice, estoy de acuerdo. Nuris Castro, un saludo especial para mi madre, mi amor, te amo. Leo Doña, no y salud, profe, Ari Acosta también está en, con, en sintonía con nosotros ¿tienen más información o llegamos culminé, a la etapa final de nuestro culminé. programa? Bueno, son las eh, 8.31 minutos para finalizar eh, eh, tomándole el hilo de que usted decía de que si es un niño que le pasa un accidente y todas esas cosas, que no quise comentar el tema del cumpleaños si cumplió los 18 o no porque sí. Eso lo puede determinar la justicia. Yo entiendo que si una persona cumple años, bueno, habría que ver si realmente si es el 18, si nació a la 1 de la mañana, a las 6 de uh -huh. la tarde, a las 9 de la noche. Si, bueno, pero ese es otro caso. Pero ya que usted hablaba de accidente y problemas que le puede pasar a un niño, aquí tenemos el caso de un adolescente de 13 años que perdió la vida mientras estaba jugando béisbol ah, sí. en un estadio ¿En, en Santiago de los Caballeros, en el sector La Herradura. Que le Allí cayó tenían, encima, ¿verdad? Tenían un, un canasto, ¿verdad? Una, una eh, eh, algo para el fútbol. Una cesta. Eso sí. es como, como una cesta. Bien, de fútbol. Sí. entonces. Una portería, le dicen, ¿no? Ajá. Una portería. Que estaba en mal estado, pesaba mucho y entonces en un momento determinado le cayó encima, le al, niño, encima al niño y lamentablemente murió mientras recibía atenciones médicas. Otro recibió una, una herida más leve. Eh, algo realmente que no debería pasar porque los centros tanto educativos como deportivos deben de darle seguridad a los adolescentes. Tiene que haber una responsabilidad, no sé si en este caso sería la patrimonial, porque tiene que haber alguien que pague por, por ese supuesto accidente, ¿no? Y es lamentable que se pierda una vida de un posible prospecto de grandes ligas. Así que es lamentable, ¿no? Que esas cosas sucedan. Eh, no fue por jugar pelota como, como bien un titular que decía sí. que murió mientras, mientras practicaba béisbol. No. O sea, no por el practicar ese deporte, que es un deporte de fama mundial. Es simple y llanamente un accidente que pasó de, de una herramienta que a veces uno se pregunta que buscaba ahí en ese estadio, cuando ese es un estadio para, para béisbol, y no creo que fuera un estadio de fútbol, o no sé si era, o si era mixto. Bien, es decir, que realmente ahí no sé qué fue lo que pasó, pero lamentablemente hay una vida que se perdió. Nada, señores, con esta información de nuestro querido profesor Julio Asensio, nos despedimos de su programa El Poder del Pueblo. Le pedimos que el miércoles sintonicen a la misma hora de siempre. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Por favor, denle a compartir. Ayúdennos a crecer. Gracias a todos los redevidentes por su fiel sintonía. Todos los que comentan. Gracias. Nos vemos, Dios, mediante el miércoles. Bye. Hasta la próxima. Nos no salió. <laughs> gracias, a Dios. Que no no salió. Salió. <laughs> salió.